Hola y bienvenidos, video espectadores, un día más. Hoy os traigo SmackDown Episodio 1. Vamos a ver qué nos dice Dolph Ziggler. Si no puedes vencerles, únete a ellos. Eso es el dicho, ¿no? Bueno, vamos a hablar un momento sobre esto. Vamos a predicar con el ejemplo y vamos a hacerlo con The Miz. Y ahí sale The Miz. Vamos a ver qué tienen que decir estos dos. Recordar que tienen unas... bueno, un pasado extraño entre aliados, enemigos. Dolph Ziggler ha cambiado mucho de face a heel. La verdad que está un poco confuso este tío. Tiene, se puede decir, casi doble personalidad, porque vamos, cambia de una semana para otra. The Miz, como sabéis, es The Miz, es especial. Tiene un ego muy subido y... vamos a ver. Soy un tío ocupado y tengo la agenda a tope. Si vieras el calendario de mi móvil, te marearías. Soy muy importante, así que te lo pido, por favor, sea lo que sea, no me hagas perder el tiempo. The Miz, chulo y prepotente como siempre, o él solo sabe hacerlo. Formemos un tag team. Veo un montón de tag team completamente inútiles. Son chapuceros y flojos. Y normalmente no saben comunicarse ni colaborar. Podemos enseñarles cómo funciona un equipo de verdad y poner en alerta toda esta división. Bueno, bueno, sería interesante. No sé, conociendo tu carrera me haces dudar un poco. No confío en ti. Es más, no me gustas. Pero por otro lado, solo son negocios. Si podemos dejar a un lado nuestras diferencias personales y ganar combates y dinero, cuenta conmigo. Lo que decía yo, no se fío porque es que pues, es bipolar, Dolph Ziggler, y punto. O sea, cada semana cambia de idea. Toma ya, sí, la leche, chócala, vamos, no me dejes solo. No es oficial hasta que choquemos esos cinco. Vamos, tú hazlo, solo una vez, ¿va? ¿Chocamos? ¿No? ¿Vale? No pasa nada. Ahora es un quinceañero de repente. Es Barney ahí, high five. Bueno, rubio ya es. El hombre ha conseguido sus mayores hazañas combinando recursos, y eso es lo que acabáis de ver. Os puede gustar o no, y si no os gusta, que os den. Pero ahora somos la WWE. Primer combate de la noche, Brizango contra el nuevo equipo formado por The Miz y Dolph Ziggler. Vamos a ver qué bien o mal les va en este primer combate. Han dicho que iban a revolucionar todo el universo de la WWE. Vamos a ver si es cierto. Empiezan por un tag team que, bueno, lleva ya su tiempo. Fandango en el suelo tirado. Dolph Ziggler lo mueve poniéndole como le interesa. Y cuidadito, que golpe en toda la lona. Lo pone boca abajo. Lo pone boca arriba. Y le pisa el muslo. Bueno, vamos a hablar un poco del equipo de Bizango, porque es interesante. Se formó en el 2016, o sea, no hace tanto de ello, ¿no? Bueno, ya es, pero el caso es que en un principio Fandango estaba con Goldust y Tyler estaba con R-Truth. Y tuvieron un combate por parejas en el que empezaron a atacar a sus respectivas parejas. Y a partir de ahí empezaron un feudo con Goldas y R-Truth y se hicieron equipo, y hasta el día de hoy. Y relevo para The Miz, que golpean ese brazo de Fandango. Fandango, por cierto, tiene una carrera bastante larga entre NXT y SmackDown y Raw. Fandango trabajando esa pierna de The Miz. Y le da el relevo a Tyler, que sale moviendo su lustrosa merena por ahí. The Miz contra las cuerdas y patada en la cara. Bigfoot anda suelto, señores. Le golpea varias veces contra la lona la cabeza. Y lo mueve al centro del ring. ¿Será cuentas? ¿Será movimiento? Le gira la cabeza y patada en toda la mejilla. Otra patada en la cara. Se impulsa con las cuerdas y...
Fandango de Tyler se levanta. Lo levanta, qué fuerza tiene y lo tira a la lona. Lo ha levantado sobre sus hombros, haciendo el caballito. Se sube sobre la segunda cuerda y tremendo golpe en el vientre que se lleva de Miz. Volvemos de la pausa publicitaria. Está Fandango trabajando a The Miz. No, a The Miz no, perdón. A Dolph Ziggler. Que yo ya veo mal. Bueno, Fandango golpeando a Dolph Ziggler, que está sobre el suelo, el rubito de bote. Se intenta agarrar las cuerdas y darle el relevo como pueda a The Miz, pero le frenan los Bizango. Tyler levantándolo. Lo tira contra la esquina y se protege Dolph Ziggler de ese ataque que le iba a hacer en la esquina del ring. Látigo irlandés contra la esquina. Tyler no se amedrenta, sigue intentándolo. Dolph Ziggler le envía él contra la esquina y lo levanta sobre la tercera cuerda. Parece que le va a hacer un bonito suples. Así es, se levanta. Cuidado porque esta maniobra es muy complicada. Y impacta la cara contra el suelo a la lona. The Miz, que ya había entrado enseguida, así que la ha visto en la esquina. Cuenta el árbitro de 3, 1, 2. Y Tyler para esa cuenta por muy poco. Dolph Ziggler golpeando a esa cabeza del otro rubito de bote. Dice: aquí el único rubio puedo ser yo. The Miz se baja. Parece que no quiere el relevo. Por cierto, no lo hemos dicho, pero viene acompañada de Maryse, que se le ve ahora ahí apoyando a su novio, haciendo un sleep hold, un candado a Tyler, que parece que no se rinde, pero sigue ahí presionando ese cuello y esa cabeza de Tyler. Y al final Dolph Ziggler desiste, ve que no se va a rendir, lo suelta, lo envía contra la lona sentado y tremendo golpe que se lleva en la cabeza. Ahora parece que The Miz sí quiere entrar. Le ha dado el relevo a The Miz, que ha visto que ya está en el suelo y cuenta de 3, 1, 2. Bueno, Fandango pegando a The Miz, que se pensaba que esto iba a ser fácil, que solo tenía que entrar y hacer una cuenta, pero no. Le golpea, le envía contra la lona y Tyler le hace la cuenta de 3, 1, 2. Pero The Miz la para. The Miz está fresco, casi no ha combatido. Bueno, casi le sale bien la jugada a Bifango, que se pone a pedir el aplauso del público desde la esquina. Cosa que no obtiene, por supuesto. Y The Miz le envía contra la esquina. Fandango se defiende, le hace un DTT. Lo levanta. ¿He hecho Fandango? Es Tyler. ¡Oh! ¡Qué bonita, bonita llave! Le está presionando esa pierna, esperando a que se rinda, pero Dolph Ziggler no va a esperar. Ha entrado. Fandango ha entrado para defender, pero no se ha movido. No sé muy bien por qué. Y Dolph Ziggler pegando a Tyler. Tyler que prepara esa técnica, ese finisher. Impresionante, lo ha conseguido. Conteo de 3. De esta ya no se levanta de Miz. Una, dos, tres. Dolph Ziggler intentaba intervenir, pero Fandango no lo ha dejado, lo ha golpeado y lo ha enviado contra la lona. Los campeones son Bifango. Bueno, Wyatt, que se ha quedado sin familia subiendo al ring. A ver qué nos dice con esa musiquita tan famosa. Hay muchas intrigas en la WWE, muchos desacuerdos entre el universo de la WWE. Procuro no meterme en líos, me mantengo al margen de las cosas y me limito a trabajar. Porque todos tenemos derecho a hacer y pensar lo que queramos. Pero por querer amarme, odiarme, enfrentaros a mí, sentir lo que os dé la gana respecto a mí, eso sí, no permitiré que intenten hundirme. Entonces sí que tendremos problemas serios. Madre mía, no sé ni leer. La WWE es una cadena alimenticia. En lo más alto está el WWE Champion. En lo más bajo, yo.
Llevo así demasiado tiempo, tengo hambre, quiero más, siempre consigo las migajas, las sobras, los restos, pero ahora quiero el plato principal. Bueno. Quiere cinturones, quiere peleas. Cuando se tiene el talento que tengo yo y se combina con el cerebro empresarial de Authority, se consigue grandeza imparable. Y eso es lo que está sucediendo oficialmente ahora. Authority y yo encajamos perfectamente. Está pidiendo que Authority le una a su selecto club de luchadores tocapelotas. Le he comunicado mis inquietudes a Authority y en su infinita sabiduría están de acuerdo conmigo. A partir de ahora seré un emisario del brillante futuro de la WWE y me enfrentaré a cuantos se atrevan a desafiarme a mí o a Authority. Pues sí, se va a convertir en el nuevo matón de Authority. Bueno, no me lo esperaba de Wyatt, él suele ser el líder, no un seguidor. Muchas personas han intentado interponerse en mi camino hacia la grandeza y han terminado mordiendo el polvo. Nunca me lo he tomado como algo personal, son solo negocios, como siempre. Bueno, pues tienen nuevo perro de presa de Authority. Y no uno precisamente malo. Wyatt tiene un gran potencial. Volvemos de la pausa publicitaria con un combate triple amenaza entre Becky Lynch, Alexa Bliss, la campeona, y Asuka, que hace su primera aparición en el roster principal de SmackDown. Vamos, veremos si le va tan bien como en NXT, que es una bestia parda ahí. Ahora están las ligas mayores, señorita. Ahora te vas a tener que enfrentar a las más grandes de la industria. Y de hecho, en tu primer combate estás en una triple amenaza con la campeona y la ex campeona. Y bueno, Asuka levantando con un suplex a Becky Lynch, tumbándola en el suelo. Y ahora va contra Alexa Bliss. Interfiere Becky Lynch, pero Asuka golpeando esa cara con tremendos puñetazos. La asiática librándose de Becky Lynch y pegándole en el brazo, tumba a las dos contendientes en el suelo. Levanta a Becky Lynch a esa irlandesa. Y otro tremendo suplex que se lleva. Ahora castigándole a la cabeza con codazos. Alexa Bliss, que se ha ido del ring ya directamente, ha dicho yo no quiero recibir más. Ahora se ha despejado y vuelve. Pero Asuka tiene más leches para ella. Y sigue golpeando. Tiene todo el rato a las dos en el suelo. Golpea la espada a Becky Lynch, que se aleja un poco. Necesita aire, necesita respirar. Pero Asuka no le deja. Le vuelve a golpear en la cara. Se defiende Becky Lynch. La intenta levantar, pero Alexa Bliss interfiere y acaban las dos otra vez en el suelo y Asuka dominando el combate. Asuka golpeando a Alexa Bliss, que se defiende, por fin hace algo esta rubita que la estampa contra la lona. Primera vez que Asuka acaba en el suelo. Bueno, volvemos de la pausa publicitaria y está Alexa Bliss golpeando a Becky Lynch, que está en la esquina, Asuka mirando pacientemente esperando su momento. Y la rubia intenta atacar a la asiática, que la envía contra la esquina y parece que la va a tirar con un suplex, pero Alexa se defiende, le mete una patada y le salta encima golpeándole contra la lona. Se baja la rubita y está buscando algo. Recordemos que, bueno, recordemos, no lo he dicho antes, pero esto es un combate Extreme Rules. Aquí vale todo, pueden pegar con lo que quieran y parece que han traído una escalera. Levanta esa escalera, pero Asuka no le deja, le golpea y le dice, a ver tú qué vas a hacer con eso. Que no hay nada, ningún estante en el que coger algo alto. Golpeando a Asuka, Becky Lynch, que le envía de esquina a esquina con esos látigos irlandeses. Y otra vez, le dice, no eres irlandesa, pues toma golpes con látigos irlandeses. Le intenta saltar, pero se ha llevado una decepción. Alexa Bliss golpeando a Asuka, se sube sobre. Le ha tirado Becky Lynch del ring. Asuka, que ha desaparecido completamente de cámaras. Ahora están las dos enemigas pegándose y golpeándose. La envía contra la mesa de los comentaristas. Y Asuka, que vuelve a por guerra, ya se ha despejado. Golpeando a Becky Lynch contra la muralla del público, contra esa barrera.
Pero Alexa Bliss le lanza un látigo irlandés y la envía lejos. Le dice, tú largo de aquí, que no pintas nada. Aquí con quien tengo la guerra es con Alexa Bliss, que hace exactamente lo mismo con Becky Lynch y la tira al lado de la escalera. Becky Lynch haciendo otro látigo a Asuka, tirándole también lejos. Parece que no quieren interrupciones estas dos enemigas. La campeona sobre el ring y Becky Lynch le hace una guillotina sobre ese borde del ring. Ahora solo están en pie Asuka y ella. Esta es la guerra y está por acabar. Tremenda llave que le hace al brazo a Asuka. Se va a rendir Asuka en dificultades tremendas, pero Alexa Bliss se levanta justo a tiempo para parar esa llave. Becky Lynch cabreada le envía contra el esquinero. La coloca sobre la tercera cuerda, parece que le va a hacer un suplex de espaldas. Becky Lynch se vuelve a defender, parece que es imposible hacerle suplex. Le salta y con las dos piernas sobre la cara, doble patada aérea. Intenta el conteo de tres sobre Asuka, pero no llega ni a uno. Y se dispone a coger algo más Becky Lynch. Está sacando todo lo que hay debajo del ring, esta vez una mesa. Becky Lynch sentada, Asuka subiendo y bajando del ring, no sabe qué hacer. Se atreve contra Alexa Bliss, le quita la mesa y le golpean toda la cara con ella. La tira a la mesa, dice, yo no quiero objetos, a mí me basta con mis patadas. Y Becky Lynch se levanta, pero esa doble patada aérea no ha impactado bien. Asuka, otros suples que le hace sobre el suelo. Recordemos que están luchando fuera del ring, ese suelo frío y duro. Y ninguna se levanta. Se ha quedado Asuka ahí mirando, en plan, a ver quién es la que se levanta, a ver quién recibe la siguiente Samantha de hostias. Y parece que va a ser la campeona. Látigo irlandés contra la escalera. Y vuelve a coger la mesa. No, la deja. Ha decidido que no. Ha decidido que va por Becky Lynch, a la que hace un látigo irlandés. Intentando impactar contra la muralla, contra esa barrera del público, pero no. Tremendo golpe que se ha llevado, la ha levantado por encima suya y Becky Lynch ya no se levanta en un rato. Después de eso, pues mira, se ha puesto de rodillas y se levanta. Becky Lynch tiene una enorme fortaleza física. Asuka intentando el conteo de 3, 1, 2. Y lo para Becky Lynch, que parecía mareada, pero ha conseguido parar ese conteo enseguida. Antes de que acabase. Y Asuka que se levanta y ha hecho su finisher a Alexa Bliss. Uno, dos. Y Alexa Bliss, la campeona, demostrando por qué tiene ese oro. Ha conseguido parar ese conteo, pero ahora recibe una llave de Asuka de la cual se consigue librar relativamente rápido. Asuka la vuelve a tirar sobre el suelo. Becky Lynch aprovecha y la coge por la espalda para hacerle un tremendo suplex que falla. Y Asuka impacta la cara de Becky Lynch contra la lona. Alexa Bliss aprovecha ese momento para golpear a Asuka. Le hace ese tremendo finisher que duele tanto. Y conteo 1, 2 y lo ha parado. Asuka ha parado ese conteo. Ya parecía que iba a ser el final del combate, pero no. La asiática aún tiene más que dar. Alexa Bliss castigándole sobre la lona, golpeando ese abdomen. La pone para cuenta de 3. Y Asuka vuelve a parar ese conteo de 3. Becky Lynch ha entrado rápido al ring. Y prepara ese finisher suyo contra Alexa Bliss y esto ya es el final. 1, 2 y 3. Las dos contendientes estaban en el suelo, estaba clarísimo que esa dolorosa técnica de Becky Lynch iba a acabar con todo. Siguiente combate, John Cena contra Dean Ambrose. El combate estelar de esta noche, la final. Cena enviando contra las cuerdas a Dean Ambrose, intenta levantarlo, pero Dean Ambrose se protege y lo tira él contra la lona. Cena se levanta rápidamente. Dean Ambrose coge un bate de béisbol, puede ser, no, un martillo ha cogido.
Pero Cena rápidamente se lo quita y lo tira con un látigo irlandés por la trampilla de entrada. Defendiéndose Dean Ambrose. Lazo para John Cena que lo frena y le hace el lazo a Dean Ambrose. Dean Ambrose en suelo recibiendo un castigo, puñetazos y patadas severas del... Oh, lo levanta, que haciendo alarde de su gran fuerza John Cena. Lo ha levantado y lo ha tirado contra el suelo como si fuese un perrito. Lo vuelve a hacer por segunda vez. Para él es como si fuese su hija, vamos, lo levanta como si nada. Dean Ambrose que se protege y le hace un bloqueo de hombros. Luchando los dos en esa rampa de entrada. Recibiendo la ovación del público. Los dos son muy queridos por el respetable. Y pues están repartiendo y recibiendo a partes iguales, la verdad. A cada momento los dos son grandes luchadores y lo están demostrando en este combate. No se define quién gana y quién pierde, quién está recibiendo más y quién menos. Vale, este combate es un combate en el que se puede hacer la cuenta en cualquier lugar y por supuesto eso implica que tampoco hay descalificación de ninguna forma. O sea que si Dean Ambrose lo hubiese pegado con ese martillo no hubiese pasado absolutamente nada. Dean Ambrose golpeando la cabeza de Cena con tremendos puñetazos y castigando esas lumbares con severas patadas. Cena que se vuelve a defender, Dean Ambrose se vuelve a defender de él. Este combate es un combate de resistencia pura y dura. Al final el que tenga el mayor suerte conseguirá vencer, o el que se canse antes, el que resista menos. Porque ya te digo, es un combate equilibradísimo en el que los dos están recibiendo por igual. Y se bajan de la rampilla. Están en la zona de los fuegos artificiales y esas cosas. Volvemos de la pausa publicitaria. El combate ha seguido equilibrado a partes iguales. Cena preparando ese martillo neumático. Levanta a Dean Ambrose y lo estampa contra el suelo. Conteo del árbitro. El árbitro tarda demasiado en llegar. Y uno, dos. Dean Ambrose lo para cuando quedaba una milésima de segundo para ese tres. Pero sigue en el suelo tirado. Cena lo levanta. Se defiende Dean Ambrose golpeando cabeza con cabeza. Y está preparando su finisher. DTT contra el suelo. Veremos si esta vez lo consigue Dean Ambrose. El árbitro baja. Y uno, dos, tres. Dean Ambrose campeón. Y nos vemos en el siguiente vídeo.